garrepende honetan, Euskal Herria, benetan, pausu zehatzak eman behar ditugu independentziara begira. Seguretzat bai, erabakitzeko eskubidea behar dugu. Noiz lortuko dugu? Ezin dugu horren zain egon, guk erabakitzeko eskubidea behar dugu, independentzia erabakitzeko. Independentzia erabakitzeko. Eta herri honetako independentista guztion ardura, responsabilidadea da, benetan, denon artean, pausuak martxan ipintzea. Quienes daremos los pasos seremos las personas que sentimos la independencia como algo vital. Independentista askok sentitzen dugu independentzia beharra, geu izateko, euskaldun izateko, Pankor motibera guazenean milabide desazaldu behar izateko euskaldunak arela eta ez espainolak eta ez frantzesak, beti esplikazioak ematen ez egoteko. Egunero goizean jaiki eta euskaldun moduan euskaldun bizitzeko geure herria. Eta hori sentitzen dugu barru-barruan, hori gauza pintada da. Bihotza buruarekin lotu behar dugu. Eta benetan sakondu egin behar dugu. Gure independentismoa arrazoiz bete behar dugu, argumentoz bete behar dugu, eta denon artean eraiki behar dugu, 21. mendeko independentismoa. Entre todas y todos tenemos que crear el independentismo del siglo XXI, el independentismo de hoy, que responde a los fenómenos de hoy, a los problemas de hoy. Un independentismo progresista en el sentido de mirar hacia el futuro y de no mirar a otro lado ante los fenómenos, ante los problemas que nos traen, que nos surgen cada día. Un independentismo que mira de frente y hace frente a esos problemas y asume todas las ventajas y todos los problemas que tiene el siglo XXI para nuestro proyecto. Esta carri aspecto identitario, tí. No solo es necesaria la independencia y es posible la independencia por la cuestión identitaria, cultural, lingüística, también por el planteamiento económico, también por el planteamiento socioeconómico de este país, también para asegurar que un país como Euskal Herria, con 3 millones de habitantes, con la red económica que tiene, es capaz de crear suficiente riqueza, para que bien distribuida pueda garantizar un futuro de bienestar para toda la población de Euskal Herria, para todas esas 3 millones de personas que componemos Euskal Herria. Y en ese sentido, todos esos pequeños empresarios, todo el mundo de los autónomos, todo ese mundo, pero sí es totalmente necesario para todos ellos el caminar hacia un país libre, hacia una Euskal Herria que sea dueño de su destino, que sea capaz de plantear su futuro también en el planteamiento social y económico. Sare independentista, personas osatutakoa da, eta alderdi eta siglen joko kanpotik beste zelai batean jokatzen dugula, baina gure politikan gaude. Pensamos que estamos viviendo un proceso importante, un proceso también ilusionante, y también desde la red, en esta coyuntura, nos queremos posicionar y queremos también plantear nuestro discurso. Eta gure diskursoa momentu honetan, eta gauden koiuntura politikoari begira da, argi berdea independentziari. Hiru gauza esan nahi ditu. Lehena, Euskal Herria, Euskal Nazioa, aitortu eta errespetatu. Euskal Herria nazioa dela, existitzen dela, hor dagoela, herri betela, hori xe aitortu. Eta errespetatu. El segundo punto. Euskal Herria, si es una nación, nos corresponde a todas y todos los vascos decidir libremente su futuro. Y luego recuntuere oso, 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 simple ala. Joko democrático, baina joko democrático garbia. Juego democrático limpio. El que se reconozca a todos los proyectos políticos, y claro, incluida la independencia, la posibilidad de su defensa y de que siga adelante ese proyecto. Solo con un elemento democrático, que los proyectos irán adelante si lo respaldan las mayorías sociales y que esas mayorías puedan expresarse libre y democráticamente.